a todos, chicos y chicas. Pues bueno, estoy aquí otra vez con un vídeo de productos terminados. Y bueno, pues para no alargar mucho el vídeo, voy a comenzar. Hoy he terminado esta botella de Pepsi Light sin cafeína. Es una Pepsi que nunca había probado todavía. Y bueno, me costó, creo que fue menos de un euro. Lo compré en un supermercado Gades, trae 2 litros, y bueno, y me ha encantado, la verdad que estaba buenísima. O sea que bueno, si no la habéis probado y la queréis probar, os la recomiendo. Luego terminé este bote de yogur griego, este de la marca Zendado, y bueno, estaba muy rico, la verdad, estaba muy bueno, pero lo que yo destacaría es que bueno, trae bastante cantidad y bueno, la verdad se hace bastante y bueno, es un tipo de producto que no debe de estar mucho tiempo abierto, o sea que bueno, pero bueno, me he hecho de 2 días y medio, casi 3 días, o sea que, y eso que lo comía casi todos los días, pero bueno, trae un kilo y bueno, la verdad que llena muchísimo, o sea que está buenísimo. Si lo queréis probar, también os animo a que lo probéis. Luego terminé esta botella de quitamanchas activador de lavado de la marca Eroski. Decir que vamos, trae 2 litros, si no, no hace mucho la verdad. Algo sí que se nota, pero bueno, no es mucho la diferencia, la verdad. O sea que bueno, de momento con él no, tampoco pienso repetir y de momento no lo voy a recomendar tampoco. Bueno, también terminé esta caja de helado, de tarta helada de chocolate. Esta es de la marca de, Hacendado de Mercadona. Y bueno, trae 1000 mililitros, 567 gramos. Y bueno, está buenísima, riquísima, o sea que si os gusta la tarta helada y chocolate y nata, os la recomiendo también. Bueno, luego terminé este cosito de aritas de chocolate, que también son de Mercadona. Y bueno, yo las que he probado son estas, las de los chocolates. Y bueno, están muy buenas, la verdad. Hay 6 varitas. Y bueno, si no lo habéis probado, pues esto sí que la voy a recomendar al 100%. Luego también terminé este otro pozo de aperitivo sabor pizza. Estos son de día. Y bueno, quiero decir que no tienen sabor a pizza, pero para nada, o sea, no saben para nada a pizza, o a, con este sabor a pizza, pero no, no tienen ningún sabor a pizza, pero sí que saben, o sea, están muy ricos, la verdad, saben muy bien, pero el sabor es como a galletitas saladas, con mezcla de hierbas, sí que se nota el sabor de las hierbas, pero ya digo, eso, se nota sal y tal. Eso, galletitas saladas, un aperitivo de galletitas saladas, pero vamos, de sabor a pizza, nada de nada. Luego terminé este coso de queso hadas del grupo Ifelices. Y bueno, normal, cuesta 1 euro, trae 8 lonchas, y bueno, 8 lonchas, yo pienso que debería de tener más, por lo menos 10. Y bueno, sí, es un caso normal. Como otro peso normal, o sea, está bien. Luego terminé varios botes de conserva. Terminé este de litoral de garbanzos con espinacas. Y bueno, quiero decir que está muy, muy, muy rico, la verdad. No lo tenía probado nunca. Y bueno, pues 100% recomendable. Y aparte, creo que es baratito, creo que cuesta solo 89 céntimos, lo vamos a hacer. Luego terminé este también de Fabada Asturiana, de supermercado Día. Y terminé este otro también de albóndigas de Día, los dos son de Día. La Fabada, bueno, más o menos, está bastante bien, no tiene mucho problema. Pero lo que son las albóndigas no me han gustado, o sea, no tienen sabor ninguno, no tienen ningún sabor. El único sabor que tiene un poquito es lo que es la salsa. Eso sí, las dos sí que tienen un poquito de sabor.
Bloqueado albóndigas, sí, no tiene ningún sabor, o sea que la verdad es que no las voy a recomendar para nada. Y luego también terminé este con sobrecallos, me parece un cabazo de mes, un de día. Y estos, pues sí, sí que estaban bastante buenos, la verdad. O sea que bueno, costaban 1,10 € o algo así. Y bueno, estos sí que están muy, muy ricos realmente. Luego la gatita terminó el cosito este de antigolo, de pelo, y bueno, a ella le han gustado, o sea que bueno, sí que la voy a recomendar también. También terminé esta varita de proteínas, Victory Endurance, y bueno, decir que esta es una galletita con un barquillo, tipo barquillo, pero con un relleno muy denso, o sea, estaba buenísima, riquísima la verdad. Que no me acuerdo lo que me costó, pero bueno, están muy, muy buenas también. Luego quería mostraros este cosito de. Esto eran unas toallitas quitacera de cuerpo que venían con unas bandas de depilar, de cera fría, de Lipus. Ahora mismo ya no vienen. Pero bueno, decir que estas toallitas estaban muy bien. Es una pena que ya no vengan, pero bueno. La verdad es que estaban muy, muy bien. Me gustaron mucho, la verdad. Bueno, también terminé este coso de Kung Fu de pasta dental. Esto lo comí un día de noche. Y bueno, qué decir que vamos, no me ha gustado mucho. No me ha gustado, o sea que no lo recomiendo. Tampoco voy a repetir comida. Terminé este cosito de pasta de Colgate. Este es Colgate, bueno, para eso 50 mililitros. Y bueno, tampoco me ha gustado la verdad, o sea que no lo voy a recomendar, tampoco repetiré con él. Terminé este cosito de desodorante de uñas de grupo IFA. Este es antitranspirante con estrato de bambú, 24 horas. Bueno, la verdad es que los antitranspirantes, la verdad es que no me gustan. Tenía muchas ganas de probarlo y bueno, por eso lo cogí. Tengo otro, trae 200, 150 mililitros. Y bueno, la verdad es que no lo voy a recomendar y tampoco repetiré con él. Terminé este cosito de Hermes Shampoos en un spot de Monter. Y bueno, es decir, que huele bien, es una muestrecita pequeña. Y bueno, es un tonificante, está muy bien, la verdad es que sí que me ha gustado. Y bueno, sí que lo voy a recomendar. También terminé este pan de molde de la marca Carrefour. Y nada, decir que es un pan normal y corriente, como otro pan. O sea que no noté diferencia con él, la verdad. También terminé este tratamiento específico de durezas y callosidades para pies de marca Deli Plus. Qué decir que bueno, al principio me gustaba muchísimo, la verdad, me gustaba mucho, pero lo metí en el neceser y lo dejé ahí olvidado y tal, y cuando volví a echarlo, olía ya mal. Cuando lo estrené, olía muy bien, y bueno, sí que parecía que notaba algo de efecto, pero así, los componentes no se habían separado también, con lo que olía un poco raro, no así, no olía como al principio. Y bueno, lo fui echando, pero bueno, no me gustó, la verdad. Es que no lo recomiendo y tampoco voy a repetir con él. Luego terminé este pasito de paella de marisco de frutos del mar. Es decir, que estaba buenísima, riquísima, es de día. Y bueno, para 700 gramos, me dio para dos veces. Pero es que estaba deliciosa, riquísima, exquisita, o sea que. La queréis probar, os animo a que la probéis. Luego terminé este coso del queso de Abbati, que nunca lo tenía probado, costó 2,49 €. Y bueno, decir que bueno, pues que también está muy bien, la verdad. Y bueno, trae 12 lunch, trae bastante cantidad, o sea que bueno, es un poquito caro, cuesta 1 € y algo.